hay nada más hermoso que el trato con la nobleza. Me hubiese encantado haber nacido conde o marqués, aunque me contase dos dedos de la mano. Señora, si no es el señor conde y trae una dama de la mano. ¡Ay, Dios! Tengo que dar instrucciones. Decidle que estoy en un momento. ¿Cómo no? ¡Adelante, señor conde! El señor enseguida nos atiende. Está bien. Ignorante, siento que estoy dando un paso extraño, dejándome traer a una casa donde no conozco a nadie. Oh, ¿qué quiere entonces? ¿Que mi amor escoja para aconsejarla? Si no quiere venir a mi casa ni que yo vaya a la suya, por temor al escándalo. Pero lo que no dice es que me comprometo al aceptar los testimonios de su pasión, por mucho que me prohíba ciertas cosas, usted vence mi resistencia y posee una cortés insistencia que me hace aceptar suavemente todo lo que se le antoja. Comenzó con visitas frecuentes, luego las declaraciones, después las serenatas y agasajos, y al final los obsequios. Yo puse a todo, pero usted siguió empeñado y paso a paso fue adueñándose de mí. No puedo resolver de nada y creo que al final me va a hacer llegar al matrimonio. Es que ya usted tendría que haber llegado a él. Es viuda y solo de usted depende. Ya. Es necesario que ambas partes tengan ciertas cualidades para vivir juntos y felices. Amor mía, señora, al encontrar tantas dificultades, ¿es que acaso su experiencia anterior puede concluir algo sobre las próximas? De todos modos, señor, vuelvo a mi tema de siempre. Que los gastos que hace por mí... Oh, gracias. Me inquietan por dos razones. Una, porque me compromete mucho más de lo que quisiera. Y otra, porque estoy segura, sin deseo de ofenderlo, que los gastos que hace pueden perjudicarlo. Y no es esta cosa. No, son bagatelas y no por ellas. Sé lo que digo. Entre otras cosas, el diamante que me obligó a aceptar es muy caro. Señora, por favor, no dé tanto valor a una cosa que mi amor me encuentra indigna de usted. Oh, se va. ¡Señora! Señora, es un honor para mí y estoy dichoso y feliz de que haya tenido el honor. ¡Oh, basta, señor Jourdain, basta! A la señora no le gustan los grandes cumplidos y sabe que usted es un hombre de talento. Oh, como de un buen congreso, tanto ridículo, su fortuna. No es difícil notarlo. Señora, le presento a mi mejor amigo. Es un honor que hace, señor. Hombre galante, de los pies a la cabeza. Siento un verdadero aprecio por usted. No he hecho nada aún para merecer tanto. ¿Qué
sepa usted que no es de caballeros, ni de hombres corteses como usted. Tocarles y te basta. Ni siquiera puedo preguntarle qué le pareció. Hágale cuenta como si se fuese a la otra persona. Señora, el señor Jourdain dice que está encantado de tenerla en su casa. ¡Ay, me habla mucho! Le agradezco que hable así de mí. No sabe el trabajo que me dio hacerla de mí. No sé cómo agradecerse. Señora, el señor Jourdain dice que es usted la mujer más bella del mundo. ¡Ay, es favor y merced que me hace! Es una virtud que usted tiene, señora, y un gran placer que poseo. De tenerla aquí en mi casa. ¡Ah, bueno! Veo que están en muy buena compañía. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Así que esta era la razón por la cual me mandabas a comer a lo de mi hermana. Así derrochas el dinero y conquistas a las mujeres. ¿La verdad? Oh, señora, por favor, no se confunda. Sepa que soy yo quien ha invitado a esta dama, quien la agasaja, y su marido no ha hecho otra cosa que facilitarme su casa. Así que, por favor, tenga mucho cuidado en las palabras que usa. ¡Sí, impertinente! El señor Codreskin ofrece todo a la señora y me hace el honor de ocupar mi casa. ¡Ah, oh, mentira! ¡Hace rato que sospecho que acá sucede algo! ¡Que no soy ninguna necia! ¡Bella con fe que consiente las necedades de mi marido! Y me extraña usted, señora, una dama de su alcurnia, que está interfiriendo en un matrimonio y permitiendo que mi marido se enamore de usted. ¿Qué?